Vamos a conversar ahora con la doctora Valentina Alarcón Guisado. Ella es directora ejecutiva de la Dirección Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud. Doctora Alarcón, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por esta oportunidad de poder conectarnos a través de ustedes con nuestra población y un poco conversar en relación al tema de la situación de tuberculosis en el país. A propósito de un último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, le quería hacer la primera pregunta. ¿En qué se diferencia este asunto de la tuberculosis con el problema de la enfermedad esta que, digamos, los chicos son los más perjudicados, como es la anemia? ¿Cómo se adquiere una y cómo se adquiere la otra? Bueno, la diferencia entre una y otra en el tema de tuberculosis se transmite por la... es una enfermedad respiratoria, ¿no? Se transmite similar al COVID, hay síntomas respiratorios que tenemos que tener en cuenta para poder descartar la tuberculosis. La vía de transmisión es una vía aérea. O sea, se adquiere por contagio. Así es, se contagia mediante, es una enfermedad respiratoria, ¿no? Correcto. En ese sentido, hay que tener en cuenta los síntomas respiratorios, así como el COVID, como la neumonía, está también la TB. Toda persona que tiene síntomas respiratorios debe acudir al establecimiento de salud. ¿Y la anemia? En el caso de la anemia es una enfermedad que se adquiere por principalmente por un tema de fallas en la alimentación. Una alimentación no adecuada principalmente en nuestros niños, y este tema de anemia repercute obviamente para el desarrollo neuropsicológico o neuronal de los menores, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho este tema de los datos estadísticos que se saca a través del INEI, porque el Ministerio de Educación hace una encuesta en un aporte de niños en tema de primaria, para poder establecer el nivel de conocimiento que tienen estos niños. Y está relacionado con un desarrollo neuronal donde la anemia perjudica, ¿no?, el desarrollo mental de estos niños en el coeficiente intelectual. Así es. Entonces, es importante que todos los padres de familia, las mamitas, estemos atentos, ¿no?, al desarrollo de nuestros niños. Siempre hacer los chequeos, para eso están los controles CRED en los establecimientos de salud, donde los niños periódicamente pasan por estos controles, por el tema de las vacunas, por el tema de talla y peso, para poder evidenciar cómo van desarrollándose sus temas de psicomotriz y también en relación al coeficiente intelectual que tienen los niños de acuerdo a la edad, ¿no? Claro. Entonces, hay baterías que se desarrollan y que las enfermeras en los establecimientos de salud van aplicando a nuestros niños. Muy bien. Una de las cosas que recuerdo de este último informe del INEI hablaba que en algunas regiones del país, de 10 personas, 6 tienen anemia. Pero, en fin, ese es otro tema. La habíamos convocado por el asunto de la tuberculosis en el Perú. ¿Cómo estamos en esa enfermedad? ¿Cómo la estamos enfrentando? ¿Cuántos tuberculosos hay en el Perú? Entiendo que hay escalas de tuberculosis. Sí, un poco nosotros queremos trabajar este tema disminuyendo el estigma y la discriminación. Y siempre nosotros hablamos de personas afectadas por tuberculosis. En ese sentido, el país al año 2022... de acuerdo a los datos estadísticos, hemos notificado 29.500 casos, ¿no? Si comparamos con los datos de prepandemia, que eran un poco más de 30.000 casos, ¿no? 32.000 casi, eran muchos casos que se habían notificado, hay una brecha más o menos de 2.000. Nosotros entendemos que los servicios se han ido poco a poco, post pandemia, se han ido reactivando al 100%, y nosotros estamos en ese proceso, o ya viniendo desde hace casi un año,
reactivando todos los servicios y también viendo qué metodologías y qué nuevos esquemas de tratamiento vamos a introducir al país como nuevas estrategias de intervención. ¿Podríamos hablar un Entonces, poquito de eso, sobre esas estrategias, por favor? para cerrar el tema de casos, tenemos casos diagnosticados como TB sensibles, 29.500, tenemos casos que hacen resistencia a una sola droga, que es la isoniazida, casi 900 casos. Tenemos casos MDRs o multidrogo resistentes, que son aquellos que son resistentes a dos drogas, isoniazida y rifampicina, que más o menos estamos en 1.700, y casos pre-XDR, que más o menos están fluctuando entre 70, ¿no? Entonces, esos son los casos que nosotros notificamos en base a la resistencia a medicamentos, pero también hay otros casos que son extrapulmonares, que también venimos haciéndole el seguimiento. ¿Qué estrategias el Ministerio actualmente y el país está incorporando a las que ya se han venido desarrollando? Una de estas es fortalecer el primer nivel de atención. Necesitamos expandir oportunamente el diagnóstico. Necesitamos tener diagnósticos oportunos para poder identificar los casos, ¿no? A través de nuevas metodologías como es biología molecular, que se ha implementado ya en el país a nivel de los laboratorios referenciales, pero ahora queremos bajarlos al primer nivel de atención hasta un anillo de contención, que son aquellos establecimientos que trabajan 24 horas. Doctor Alarcón, En ese me sentido. dicen que nos queda lamentablemente un minuto. ¿Podría decirnos en qué regiones está más focalizado los casos de tuberculosis? En la región de Loreto, está en la región de Lima y Callao, la región de Ica, al sur del país, también en Tacna, que están catalogados como zonas de mayor riesgo. Por eso que es importante fortalecer el primer nivel de atención con esta nueva tecnología de biología molecular, fortalecer el tema de la radiología e introducir nuevos esquemas de tratamientos acortados. Muy bien. Esa es la línea que nosotros estamos trabajando en estos momentos. Correcto. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta luego. Ha Gracias. sido Valentina Alarcón, directora ejecutiva de la Dirección y Prevención, además de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Gracias, amables televidentes. Hasta mañana.